Elizabeth Stein le da con todo a Mayeli Alonso. Agárrense que hay tiro y todo por un hombre. Santo Cristo bendito, resulta que la ex de Lupillo Rivera hizo un live donde se soltó hablando del esposo de la conductora de Chisme No Like, Pepe Garza, donde dijo que es muy lindo, humilde, cálido y puras cosas buenas de él. Y además, Mayeli advirtió que si Elisa no se pone abusada, le va a bajar al marido, así como lo escuchó. Y que la periodista de espectáculos no se queda callada y le manda un fuerte mensaje a la excuñada de la fallecida Jenny Rivera y le dijo hasta de lo que no. Le dejó en claro que a su esposo le gustan las mujeres finas y no las alcohólicas. Cristo resucitado. Yo te voy a contestar como la señora que soy, que voy a cumplir 25 años de matrimonio. Yo no sé, uno nunca debe cantar victoria porque alguna mujer en un futuro me pudiera quitar a mi marido. Pero tú, Mayeli, tú no, nunca, jamás no le gustan las mujeres borrachas como tú. Y tampoco ni siquiera las mujeres golf de primera. Y ahora tú, que eres de octava, mucho menos, le dijo Elisa a Mayeli. Y eso no fue todo. Su compañero del programa, Javier Seriani, también le dio a la ex de Lupillo, señalándole que su expareja de nombre Edgar le ponía el cuerno con medio mundo y que ni cuenta se daba, que de señora no tiene nada y que hasta le gustan los maleantes y ser cornuda. Por lo que conoce a Pepe Garza, que es un hombre fino y que tiene muy buen gusto y que jamás caería en sus garras y que solo anda armando polémica porque le debe a todo mundo y ya no haya cómo hacer escándalo ahora que el contrato con Rica Famosa y Latina se le terminó. ¡Ave María Purísima! Seguidores de Mayeli Alonso aseguran que estaba jugando, pues ella comúnmente realiza lives mientras come, se arregla o se está maquillando y a veces dice comentarios de broma, pero nada que vaya en serio, lo cual puede ser cierto. Veremos qué le contesta esta Mayeli, que el chisme se pone bueno. Marisol Camacho, La Chismosa.